Vaya, Arratsaldeon guztioi, buenas tardes. Quería saludarles a ustedes, a los expertos, a las personas que han venido en nombre de Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu es una formación política de Euskal Herria que es la segunda representación en el Parlamento de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Y quería trasladarles la posición de Euskal Herria Bildu y la posición también de la mayoría sindical vasca y de cada vez, según encuestas del propio gobierno vasco, satisfacción de sectores más crecientes de la sociedad civil, que es una posición contraria al tren de alta velocidad. Es una posición que, en cualquier caso, desde esa lectura contraria, no pone en cuestión algunos elementos. Es cierto, como se ha señalado aquí, que el TAP, que el tren de alta velocidad, puede ser una fuente de riqueza. No nos cabe ninguna duda que es una fuente de riqueza. El problema es para quién es una fuente de riqueza. Si solo para unos pocos, en detrimento de las necesidades de la mayoría. Pero veníamos expectantes porque se hablaba de la gobernanza. Y como supongo que todos estamos muy acostumbrados a los malos modelos de gobernanza porque inundan los informativos, pensábamos que en esos buenos modelos de gobernanza, junto al progreso y al futuro vendidos como máxima, se nos iba a hablar también, por ejemplo, de las personas y no tanto de los viajeros, y se nos iba a hablar de la sostenibilidad ambiental, del respeto al medio ambiente y no tanto de las necesidades de desarrollo económico y logístico por encima de esa sostenibilidad ambiental y de las personas. No vemos la rentabilidad económica, no vemos la rentabilidad social cuando estamos atracados con recortes y con precariedad y con desahucios, y lo que sí que nos planteamos es hasta qué punto puede considerarse, y quizás esa sería la pregunta, un proyecto de futuro si cada vez cómo puede ser un proyecto de futuro si se instala en una realidad donde cada vez hay más gente sin futuro, cada vez hay más gente precariada, cada vez hay más gente que vive peor o que directamente lo pasa muy mal para vivir. ¿Cómo se puede hablar de un proyecto de futuro para un país que no existe tal y como se diseñó? Porque el diseño es de hace dos décadas y la realidad es que el país ha evolucionado o ha cambiado, fruto de la crisis económica y de otras variables macro y microeconómicas. ¿Cómo se puede hablar de un proyecto de futuro cuando se proyecta una funcionalidad que parece que no se va a dar, porque parece que el corredor Dax-Bayona no va a estar operativo hasta 2032? Por tanto, esa conexión, sin entrar al debate de si es una isla o no es una isla, no parece tan certera como se vende. ¿Y cómo se puede hablar de un proyecto de futuro cuando se nos plantea un tiempo, en este caso el 2019, y un coste que no conocemos, que no conocen los ciudadanos y ciudadanas vascas en su totalidad, cuando lo que entendemos es que la lectura del sobrecoste, la lectura de la dificultad orográfica hace que se incremente la factura? Nos gustaría que hubiera un coloquio, y termino ya y disculpen la extensión, nos gustaría que hubiera un coloquio con la sociedad civil, que hubiera un coloquio con los ciudadanos, con las personas, más que con los viajeros, que a este paso serán muy pocos por mucha bonificación y tarificación que haya, porque los recursos económicos cada vez son más menguantes y porque la realidad de la gente que vive en este país, en Euskal Herria, cada vez es más dura y más difícil de llevar.